8:22 y 26 segundos. Y como todos los viernes, ya está aquí mi queridísimo Arturo Magaña, editor de la revista Cine Premier, para platicarnos de todo lo que está ocurriendo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que ya arrancó, ya se está llevando a cabo. Hola, Arturo. Así es. ¿Cómo estás, querida Yuri? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches para ti, para todos. Pues sí, como bien lo dices, uno de los festivales de cine más importantes de nuestro país está de vuelta. Y una vez más, por fortuna, como el año pasado, llegará directamente a nuestras casas y completamente gratis. Es el Festival Internacional de Cine de Morelia, que celebra su edición número 19. Y además lo hacen con una selección imperdible de películas que podrán ver, desde luego, en la capital michoacana, pero también a través de Cinépolis Click, de Film y Latino, y hasta en la señal de Canal 22. Desde ya y hasta el 1 de noviembre podremos disfrutar de un sinfín de películas provenientes de todo el mundo, especialmente lo mejor y lo más esperado de nuestro cine mexicano. De su selección oficial, que está conformada por 99 películas, me encantaría recomendarles títulos como El Camino de Sol, la nueva película de Claudia Sanluz, directora de la hermosísima Los Insólitos Peces Gato. También El Hoyo en la Cerca, de Joaquín del Paso, responsable de Maquinaria Panamericana. Por ahí también encontramos 90 días para el 2 de julio, de Rafael Martínez García, película protagonizada por Armando Espitia, nominado al Ariel 2021 por su papel en la poderosa Te Llevo Conmigo. También le recomendaría Los Minutos Negros, de Mario Muñoz, una película que cuenta con las actuaciones de Sofía Espinosa y de Leonardo Ortiz Gris, que está basada en la obra homónima de Martín Solares. El Otro Tom es una cinta dirigida por Rodrigo Plá y Laura Santullo, responsables del espectacular Un Monstruo de Mil Cabezas. Y Nudo Mixteco, que es el primer largometraje de Ángeles Cruz, una gran actriz y una talentosísima directora mexicana que nos ha sorprendido con cortometrajes como La Carta, La Tiricia y Arcángel. Estas historias disponibles de forma gratuita en Filme Latino para que las vean antes o después de ver Nudo Mixteco. Seguramente les va a gustar muchísimo lo que vean por ahí. En la sección de documentales quiero recomendarles pues unas películas bastante interesantes como Las Hostilidades, de Sebastián Molina, Users, de Natalia Almada, que estuvo seleccionada en el Festival de Sundance este año, Oaxaca, California, El Regreso, la nueva película de Trisha Ziff, y Cartas a Distancia, un poderoso film de Juan Carlos Rulfo sobre la resiliencia de los mexicanos frente a la pandemia de COVID-19. Seguramente muchos de ustedes recordarán este esfuerzo tan hermoso del cuerpo médico y de enfermería de nuestro país, que a través de cartas o de videos buscaba darle un poco de esperanza, no solamente a las personas que luchaban por su vida al interior de los hospitales durante la pandemia, sino también a quienes esperaban afuera o desde sus casas un milagro para ver a sus seres queridos de vuelta con ellos y libres de esta enfermedad que nos ha quitado todo. Se la recomiendo mucho, Cartas a Distancia, de Juan Carlos Rulfo. En la selección de cortometrajes, no se pierdan, por favor, Tío, de Juan José Medina, uno de los mejores animadores que tenemos en nuestro país. El Sueño Más Largo que Recuerdo, de Carlos Lenin, seleccionado también en Sundance este año. Mi Edad, la Tuya y la Edad del Mundo, de Fernanda Tovar, que por ahí la pueden encontrar también, así como Olote, de Lau Charles, y La Cuarta Puerta, de Hugo Magaña. Y finalmente, la recomendación de esta semana, hablando de Morelia, es sin duda alguna uno de los estrenos más importantes que tenemos en el cine mexicano este año. Además, les digo, de su selección oficial ahí en el Festival de Morelia, una película de policías, la nueva historia filmada por Alonso Ruiz Palacios, ya está disponible en muchos cines de nuestro país. Es una cinta protagonizada por los talentosísimos Mónica está del Carmen. Está padrísima, está padrísima. Y ayer vi la ovación múltiple que se llevaron de justamente Elena Fortes, Daniela Latorre, que estuvieron metidasas también en la confección de esta película de policías, que la aplaudo profundamente. Así es una gran historia que pues se va a las entrañas de una de las instituciones más cuestionadas, más corruptas y más complejas del mundo, la Policía de la Ciudad de México. Esta cinta, que además fue parte de la selección oficial de la Berlinale en 2021, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, se convierte en una brillante docuficción donde los límites de la realidad y de la ficción a veces resultan imperceptibles.
Es una cinta que se trata de historias de dos personas, una llamada Teresa y el otro Montoya, dos policías de la Ciudad de México que narran sus aventuras y también sus desventuras en una de las corporaciones, como les digo, más complejas y oscuras de nuestra realidad. La presencia física de Raúl Briones y de Mónica del Carmen es acompañada por las voces de estos verdaderos elementos policíacos a los que estamos viendo en esta película. Aquí, el audio y la imagen son dos mundos completamente distintos que de alguna manera se logran conjuntar a la perfección. Están apoyados desde luego de una loable edición de Gibran Aswad, que se ganó un premio por su trabajo justamente allá en Berlín este año. Y a través de esto, Mónica y Raúl hacen uso de su enorme talento para mimetizarse con Teresa y con Montoya y emular todos y cada uno de sus movimientos y expresiones, y además sus pensamientos y también su corazón. A través de distintos capítulos, Teresa y Montoya nos dejan ver desde su perspectiva las grandes fallas alrededor y al interior de la policía en este país. Esta pareja, que lo es de oficio y también de corazón, se complementa en algún momento de la cinta con los propios Mónica y Raúl, quienes a través de un muy interesante ejercicio actoral van documentando cómo ellos se van preparando o se van infiltrando más bien en las distintas academias de policía para lograr justamente entender esta otra parte de Teresa y Montoya que nos presenta esta película, como bien lo dice Yuri, producida por Elena Fortes y Daniela Latorre. El camino que construye esta película nos da momentos realmente poderosos que materializan, pues sí, la repugnancia y también el temor del que la sociedad siente por la policía en este país. Por ahí en algún momento Raúl dice algo muy interesante, que es: nadie en su sano juicio quiere ser policía en este país, lo dice realmente desencajado. Y Mónica del Carmen hace lo propio cuando, llena de lágrimas, es incapaz de disparar un arma. Pero es en este contraste de perspectivas, en este choque de mundos que vemos en una película de policías, en el que de forma sorpresiva esta cinta nos hace sentir algo prácticamente imposible para los habitantes de este país, que es empatía por los policías. No por la institución que representan, eso sí, sino por aquellos elementos que aún dentro de toda esta porquería que rodea al poder en México, han logrado salvarse de las tentaciones de la corrupción, de la impunidad y de este abuso de autoridad que permea en las autoridades. Esto, de alguna manera, ya lo habíamos visto en algún otro trabajo de Alonso Ruiz Palacios, en un cortometraje llamado Verde, donde aparece también, por cierto, Raúl Briones junto a Tenoch Huerta. Buenísimo, también lo encuentran en Filmi Latino. En otras manos, yo creo que este ejercicio pudo caer fácilmente en una apología de la autoridad mexicana. Sin embargo, una película de policías logra, pues más bien evita glorificar a la institución a cargo de nuestra seguridad y opta por enfocar su mirada en aquellos que portan con orgullo su uniforme. Seguramente ustedes se acuerdan de este policía de tránsito que con los pies dentro de un enorme charco sonreía e invitaba a los vehículos a que siguiera avanzando. Así como ese video, esta película se las ingenia para dejarnos ver el corazón de una pareja de elementos policíacos cuyos esfuerzos hacen lo imposible por sobrevivir al mundo miserable que lo rodea. Una película de policías ya está en distintos cines del país, además del Festival de Cine de Morelia, y este 5 de noviembre llega a Netflix, si es que ustedes no tuvieron la suerte de verla en la pantalla grande, que eso sí, se la recomiendo muchísimo que vean esta experiencia cinematográfica en la pantalla grande. Pues ahí lo tienen, mucho cine mexicano para ver en este fin de semana largo. Hay muchísimas historias de todo tipo y listas en distintas plataformas para que ustedes las puedan ver y se acerquen al cine, a este gran cine que se hace en nuestro país. Por lo pronto, es todo de mi parte, querida Yuri. Te mando un abrazo y otro para ustedes, y nos vemos el próximo viernes aquí con más recomendaciones para ver en plataformas y también en la pantalla grande. Oye, además de Daniela Latorre y Elena Fortes, se me olvidó mencionar a Alexandra Zapata, que también forma parte de ese equipazo de ensueño en la producción de una película de policías, ¿eh? Así es. Hay mucho no ficción en Netflix que pueden ver, como Familia de Medianoche o como Un Abrazo de 3 minutos por ahí también. Oye, pues te espero acá el próximo viernes, mi queridísimo y siempre muy admirado Arturo Magaña, editor de Cine Premier. Te mando un chorro de besos. Yo también, querida Yuri, qué gusto verte y saludar a todos ustedes esta noche. Buen te espero aquí semana. El próximo viernes. Con mucho gusto. Hasta voy pronto. A la pausa, 9 de la noche con 30.